Este video tiene que ser diferente. No sé qué decir. Nunca es lo que uno como hincha espera cuando sale de su casa a ver un partido de fútbol, a alentar a su equipo, a despejar la mente un domingo donde espera que el fútbol sea el protagonista y claramente no lo fue. Qué dolor. Yo creo que este es el video más duro que hemos tenido que hacer en Sangre Verde. ¿En qué momento dejó de ser este un canal de fútbol para dejar a un lado los partidos, para hablar de esto tan absurdo que está pasando hoy, esta situación tan crítica y tan dolorosa? Estamos muy tristes, nos duele muchísimo esta situación porque simplemente es el desenlace de todo lo que se viene haciendo mal en Nacional, que hemos dicho muchas veces que nos tiene dolidas, que nos tiene tristes, que no nos conecta y que hoy pues termina definitivamente mal. Nos duele mucho Nacional, nos duele mucho la hinchada, nos duele mucho el equipo, nos duele mucho toda la situación y no somos ajenas a lo que está pasando porque creo que somos de hecho los hinchas los que somos los más afectados de todo esto. La violencia nunca va a ser la respuesta, nunca va a ser la manera, nunca va a ser la forma de demostrar que uno tiene la razón. Lo que pasó hoy no se puede repetir. Nosotras no estamos de acuerdo en muchísimas cosas como ha manejado Nacional el proceso desde el año pasado, desde que sacaron ídolos, todo lo que pasó con el tema con los abonos, un poco de limitación a la opinión que se ha presentado dentro del club, afuera, entre la hinchada y sobre todo, y en esto íbamos a enfocar el video de hoy. El video de hoy se iba a enfocar en que lo que más nos preocupa es que Nacional no tiene un proyecto deportivo. Claro, es súper importante potenciar los jugadores, es súper importante que los juveniles defiendan la camiseta, que puedan tener oportunidades de jugar, pero pues no es la forma. No han sido juveniles que son arropados por unos jugadores de experiencia en la cancha, que tienen todo para formarse, para estar en el club, porque el único objetivo simplemente es venderlos y venderlos para sanear económicamente las finanzas del club, y eso de verdad es lo que está pasando. Nacional se ha encargado de traer dirigentes que son hinchas declarados de nuestros equipos más rivales y con quienes hay más enemistad. Esas personas son hoy quienes nos dirigen. Nacional se ha encargado de tratar de sanear unos números rojos, porque sabemos que en presupuesto estamos mal, pero se ha encargado de tratar de sanearlo de unas maneras equivocadas. Pues sí, entendemos que para el dueño y para las directivas el proyecto sea económico, porque claramente ellos son los que invierten y tienen la potestad de tomar muchas decisiones, que nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas y que, bueno, ahora en este momento, hoy con lo que pasó hoy, no lo vamos a discutir porque ustedes ya lo saben. Todo lo que se está haciendo mal en Nacional, internamente, la forma como se ha manejado la crisis, cómo se ha comunicado las cosas, todo está mal. Todo esto generó una bomba de tiempo que desde hace mucho sabíamos que no iba a terminar bien porque pues desde Nacional no lo estaban manejando bien. Sin embargo, aquí entra en juego como otra institución. Tenemos a Atlético Nacional por un lado y tenemos a los del Sur por el otro. Los del Sur es una barra, no sé, con más de 15 años, no sé cuántos años, que ha ido cogiendo mucha fuerza en el fútbol local, nacional y de pronto hasta internacional a nivel de Sudamérica por las gestiones que han hecho. Los del Sur han aportado al proyecto tanto que se ha replicado en otras ciudades del país porque es positivo, porque se ha logrado tener tranquilidad en los estadios, volver un poco a la paz, y hoy se acaba eso. Se acaba porque también su reacción es una reacción negativa. Nada justifica la violencia, nada justifica que tengamos que volver a ver niños sufriendo, llorando, familias preocupadas, gases lacrimógenos. El fútbol lo es todo y hoy el que pierde es el fútbol. Si ya estábamos mal con el equipo, con su gestión, con su todo lo que ya sabemos, ¿qué necesidad tiene la barra de venir a hacer esto mucho peor? No estamos de acuerdo desde Sangre Verde con la forma de reacción de los del Sur, como tampoco estamos de acuerdo con la gestión de Nacional. Porque sí, Nacional decidió romper la relación y aunque ellos digan que no, que es con la barra, que no es con la hinchada, a mí sí me parece que Nacional decidió romper la relación con la hinchada, porque no nos escuchan, porque
no se volvieron a reunir con los del sur, pero tampoco con ninguna barra del país. No se trata solamente de poner eso en redes, se trata de escuchar al hincha que escucha el partido en radio, que está en la selva, que va cuando juega de visitante, que juega acá en el Atanasio, al abonado que no le han puesto atención cuando hay una gotera en el techo, cuando no hay la logística suficiente, todo el tema de la zona para discapacitados no se soluciona. Bueno, Nacional no escucha a la hinchada. El tema de cerrar las mesas de negociación con barras, porque no es solo los del sur, son todas las barras, es negativo. Es una muestra de que el club no quiere escuchar a nadie y que quiere hacer las cosas a su foro. Yo no voy a desconocer todo el trabajo que han hecho los del sur en temas de mesas de convivencia, de logística, de seguridad, de salidas, de apoyo al equipo, de viajes nacionales e internacionales. Mejor dicho, todo lo que conocemos y se ve diariamente en el estadio. Eso es un gran trabajo que viene de la barra de los del sur y no vamos a negar que es importantísimo. Sin embargo, este es un tema muy complicado porque para nosotros los hinchas de a pie, de no sé, de otras tribunas, de televisión, de lo que sea, no tenemos la información completa. No sabemos lo que pasa tras bambalinas entre la barra y el equipo. Pero sí hay muchos rumores, mucho se dice, mucho se habla y pues se conoce de manera hasta informal. Ha habido una cercanía tal que incluso había recompensas económicas, favores, boletas, no sé, camisetas, etc. No hay que desconocer tampoco que los del sur estaban haciendo un buen trabajo, sobre todo en el estadio, en hacer una logística buena, con seguridad. Hemos ido evolucionando, sobre todo en Medellín. Ha sido noticia cómo positivamente el fútbol se volvió un territorio de nuevo de paz y yo creo que las barras tienen mucho que ver en eso y por eso siempre estaré agradecida. Sin embargo, lo que hay de ahí a la, no sé, a la recompensa o el beneficio que viene del equipo, creo que sí es potestad del equipo definir cómo lo maneja. No creo que esté mal que el equipo diga hoy no les quiero seguir dando más plata, pero siento que la forma en la que lo hicieron fue en contravía de toda la lógica, porque era obvio que esto iba a terminar mal. No era la forma de comunicar, les vamos a dejar de dar plata y ya, como lo quieren tratar de hacer ver, sino esto implica muchos otros mensajes. Vamos a cortar la relación con la hinchada. No nos importa lo que diga la barra, ni los hinchas, ni lo que quieran ustedes, ni nada. Eso está mal, pero no es la forma y nunca nos van a escuchar, nunca. Si la forma es la violencia, ahí toda la razón la van a llevar los directivos diciendo en medios cómo vamos a negociar con violentos, con personas que no escuchan, con personas que sabotean al equipo, con personas que invaden otras tribunas, que nos amenazan. Esa no es la forma. Y claramente hoy tenemos un problema porque no hay partido. ¿Y quién se afecta? El fútbol, el equipo. Y esto sienta un precedente de ruptura entre lo que es la barra y entre lo que es Nacional, pero si comparamos entre los dos, ¿quién es la entidad que tiene que poner aquí como la autoridad y la voz y tratar de armar mesas de conversación y tratar de llegar a acuerdos compartidos? Es Nacional. Nacional es el que está obligado, como el equipo que es, a hablar con la alcaldía, con la policía, con los hinchas, a tener una relación positiva, no antes a cortar, 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 cortar e incendiar esto y que pase lo que sea. El diálogo es la solución en todos los espacios. Nacional no puede dejar de asistir a reuniones donde se va a dialogar. Siento que es una situación muy dura de analizar, en donde desconocemos muchos factores y en el que la barra no reaccionó bien. Siento que antes nos estamos perjudicando más, nos estamos hundiendo más. Y si bien nosotras estábamos en completo desacuerdo de la notificación que sucedió esta semana de Nacional a la barra y nos pareció una puñalada en la espalda y una jugada muy fea, esta no era la forma. Creo que antes esta forma le da la razón a los directivos, le da voz a los medios de comunicación, le da pie para que Nacional hasta juegue en otro estadio, como se está diciendo, que para la Libertadores, que se juegue a puerta cerrada. Perdemos nosotros, perdemos los hinchas. Nacional tiene que ser la prioridad para todos, entonces yo creo que es momento de tener humildad de todos los lados, de reconocer los errores, de dejarnos de atacar entre hinchas, porque claramente cada uno tiene su pensar y no es el momento de atacarnos y de decir ustedes no estamos de acuerdo, claro, camines o no, ustedes por abonarse, no es el momento. Es el momento de unirnos como hinchada, de pedirle al club que nos escuche, de que el club también se siente, analice la situación. Claramente no hay por qué, y esto sí estoy súper de acuerdo, no hay por qué financiar boletas,
ni muchas cosas. El club puede tomar las decisiones que quiera, pero tiene que encontrar una forma de hacerlo bien. Les voy a ser sincera y no sabíamos cómo gestionar este video, pues Laura ayer iba a grabar en el estadio, en el partido, íbamos a comentar un poco la situación, pero nunca pensamos que eso se transformara en una crisis de esta dimensión, en un problema tan triste que involucra violencia, que involucra todo lo más antifútbol. Todo lo más antifútbol está hoy en juego. Creo que se requiere conversación, se requiere disposición, y ya ambas partes están tan sesgadas y como con tanto odio por medio que lo veo muy complicado. Vivirlo como hincha y ver cómo se va como apagando lo que a uno más le gusta y un referente y un club tan grande como lo es Nacional, da mucho dolor. Sí, hay que hablar, hay que mirar cómo se van a solucionar las cosas, cómo esas personas que se van a ver afectadas pueden seguir teniendo su proyecto, porque es que Nacional también se ha lucrado del proyecto de los del Sur, construir una imagen que trae cada vez más hinchas que aportan al equipo, construir proyectos que traen extranjeros a ver aquí fútbol, vender mercancía del equipo, salidas que son lo que atrae gente al estadio y construir hinchada. Entonces eso tiene que seguir, o sea, las cosas buenas no se pueden destruir de ambos lados. Lo que está bien hay que construirlo, lo que está mal hay que mejorarlo, pero a partir del diálogo. Entonces, no sé, solo es una opinión en este momento, con cabeza un poco caliente. Leemos sus comentarios, por favor, desde el respeto. Todos queremos lo mejor para Nacional, entonces que lo hagamos siempre pensando en construir y no en destruir. Los leemos y nos vemos una próxima vez. Esperemos que en temas que nos convocan, que es el fútbol, la cancha, los goles, todo. Nos vemos luego. Gracias por el apoyo.